Ya nos han ilustrado con todo su conocimiento sobre el tema, no voy a ampliar mucho.
Sí voy a, sin embargo, a expresar los 7 puntos que pone George Richter, como digo, sobre el posfordismo, que es como se llama a ese nuevo modo de producción que se ha establecido en el tercer parte. Entonces voy a enumerar ahora mismo. El primer punto sería que los productos son más especializados y sufren una fuerte inversión en la producción. El segundo punto sería que los productos necesitan una cadena de producción más corta y rápida. El tercer punto sería tecnología que hace más flexible la producción. Cuarto punto, nuevas tecnologías, nueva tipología de trabajador independiente, responsable y más formado y flexible. Este es el punto que me parece a mí más fundamental de la enumeración de Richter, porque lo utilicé para desarrollar la situación actual del trabajo. Entonces, yo desarrollo este cuarto punto, que es el posfordismo, porque en este cuarto punto del posfordismo me parece fundamental. Y de nuevo regreso a Tony Negri para rescatar los tres puntos, los tres tipos de trabajo y material, que es fundamentalmente la tipología del trabajador que se decanta del posfordismo, que él menciona así. Primer tipo. Participa de una producción industrial que se informatizó e incorporó las tecnologías de la comunicación de una manera que transforma el proceso de producción mismo. La fabricación se considera como un servicio y el trabajo material de la producción de bienes durables se mezcla con trabajo material. Segundo tipo. Trabajo inmaterial de las tareas analíticas que se dividen en labores de manipulación creativa e inteligente por un lado y en labores simbólicas de rutina por otro. Bien, este segundo tipo también es tratado por Guillermo de la Dehesa en comprender la globalización. Es tratado a la hora de comparar la diferencia de salarios con la preparación de los trabajadores. Es evidente, no. La diferencia de salarios viene a colación de la preparación, pero una preparación en conocimientos relativa. Como bien sabido, esa preparación es muy importante, la manipulación de símbolos. Y esta manipulación de símbolos se puede hacer a una escala o a otra. Entonces, por ejemplo, Ronaldo Moon, volviendo a Moon, cito de nuevo otra. Ronaldo Moon hablaba de que hay unos trabajadores que están más preparados y otros que no, y según los que están más preparados o no, cobran menos o más. Entonces, a la hora de que los estados deben de invertir en la flexibilidad de un país como ente productor, pues tienen que invertir más, evidentemente, en los trabajadores que tienen menos capacidades. Y para terminar ya con el tema de la flexibilidad, vuelvo a Ronaldo Moon. Y hablo de 5 tipos de flexibilidad, ya terminando ya. Un tipo de flexibilidad habla de flexibilidad numérica externa. El número de empleados se ajusta según las necesidades patronales. Bien, eso está claro, ¿no? O sea, solo con mencionar los EREs como expedientes de regulación de empleo, damos claramente que esto se ilustra así. Yo creo que Ronaldo Moon sacó este término del término toyotismo, que el toyotismo fue la forma de producción que se estableció en Japón durante el milagro de lo que se llamó el milagro japonés, mediante el cual se reducía el stock a cero, y se buscaban los beneficios mediante el recorte de los costes de producción por vía del empleado. De esta manera, gracias a la diversa información que podían recoger las encuestas, podían estimar la producción que deberían realizar, rompiendo totalmente con la estructura fordista de producción y modelo de producción en masa. Bueno, la externalización, esto sería parte del trabajo, se subcontrata a fuentes externas. La flexibilidad numérica interna, la duración de la jornada, sería la duración de la jornada de laboral y su rendimiento, o sea, y su rendimiento se ajusta a las necesidades patronales. Esto se llama a veces trimestralismo. De hecho, por ejemplo, recogiendo un poquitín lo actual, porque yo estos análisis lo hago con vía a entender lo que pasa actualmente.
Este punto, como digo, de la flexibilidad numérica, yo lo observé, por ejemplo, en los últimos acontecimientos que están ocurriendo ahí en France Telecom, que se están guiando con una visión que es el trimestralismo. O sea, depende de los beneficios que tenga la empresa, había unos trimestres, pues la exigencia patronal a los individuos pues es mayor o menor. Entonces, pues ese trimestralismo pues condiciona un poquitín la producción. La flexibilidad funcional. El contenido de los puestos de trabajo se modifica según la necesidad patronal. Otro más. Flexibilidad salarial. La retribución de los trabajadores se ajusta a la productividad y a las condiciones de mercado. Esos son los plus por producción, los plus por venta, todas estas cosas. Y otra sería pues la flexibilidad geográfica, pues la movilidad geográfica y espacial que tenga un sujeto. Y ya para terminar, recojo tres citas de Rolando Moon, las dos primeras y la última de Guillermo Arteaga para terminar bien. También resulta posible establecer una distinción entre una fuente de flexibilidad laboral subordinada y una cooperativa. La primera implica la adopción de medidas unilaterales dirigidas contra el trabajo típicas de muchos países en vías de desarrollo, y esto es un añadido mío, y también en los desarrollos. Por ejemplo, aquí en España, cuando la patronal se levanta de la mesa de negociaciones, Estado, sindicatos y patronal, se levanta directamente. La flexibilidad laboral, si es un acuerdo consensuado con los trabajadores y los sindicatos, puede conducir a una forma de trabajo más flexible. El discurso de la flexibilidad está dominado por el espíritu de desregularización, pero si adoptamos una perspectiva más amplia, con conciencia del hecho de que el modelo fordista está agotado, resulta posible apreciar hasta qué punto la flexibilidad también demanda un proceso de regularización del mercado para resultar sostenible. Bien, el motivo de que yo recoja esta cita de Rolando Moon no es por seguir con Rolando Moon, es también en vistas a la declaración de la Organización Internacional de Trabajadores con fecha del 10 de junio del 2008 y que vimos sus frutos el miércoles fue con la manifestación que traía la pancarta Trabajo Decente. Entonces, bueno, hay una serie de puntos ahí que el sobrenombre es la Declaración de la Organización Internacional de Trabajadores sobre la justicia social para una globalización equitativa. Entonces, ese documento yo creo que es fundamental y yo no lo voy a poner aquí, pero bueno, el punto B que habla de la metodología y los cuatro puntos que van detrás son importantes. Y bueno, voy a hacer la última cita de Guillermo de la DESA y hemos dejado ya. Bueno, con respecto a las polémicas de las acciones del gobierno actual, pues voy a contrastar con esta cita, la última cita de Guillermo de la DESA, que es un acreditado.